Listo, muy buenos días. Cordial saludo para todos y todas que nos acompañan en esta sesión. Un nuevo momento de trabajo del proyecto Strong High Seas, dirigido a todos los temas de alta mar y la gobernanza en ella. Como igual en el día de ayer, vamos un poco a dar algunas claridades. Aquellas personas que estén por el canal de YouTube y requieran traducción, va a aparecer un link para que se puedan dirigir a Zoom y ahí pueden contar con esta posibilidad en un botón que dice traducción y escogen el idioma de su preferencia. De igual manera, al inicio aparecerá un link que les agradecemos llenar, que corresponde a la asistencia y básicamente son tres, cuatro preguntas en cuanto a nombre, entidad y país desde donde nos acompañan. Y luego vamos a tener al final una encuesta de algo así como unas tres, cuatro preguntas, muy sencilla, pero que nos ayuda a nosotros a seguir ajustando, digamos, lo que corresponde a todo este tipo de talleres para beneficio de todos como tal. Entonces, sin más preámbulos, de antemano, muchísimas gracias por acompañarnos y le doy la bienvenida a nuestro moderador, el doctor Luis Germán Naranjo, director de Conservación y Gobernanza de WWF Colombia. Bienvenido, Luis Germán. Muchas gracias, Luis Alonso. Muy buenos días a todos los que están conectados a este webinar que forma parte del proyecto Strong High Seas y que tiene para hoy un muy interesante módulo con unos excelentes panelistas. Voy a empezar por hacer una breve introducción a este módulo antes de presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Casi la mitad de la superficie terrestre está cubierta por zonas marinas por fuera de la jurisdicción de los países, y estas zonas son el hábitat de un gran número de especies y proporcionan importantes servicios ecosistémicos a la humanidad. Aunque el interés económico y político por la explotación de los recursos marinos de estas áreas crece constantemente, hasta ahora no se ha establecido ningún régimen jurídico completo para conservar y utilizar la biodiversidad que albergan de forma sostenible. En cambio, las áreas por fuera de jurisdicción nacional se rigen actualmente por un sistema jurídico e institucional fragmentado que muchas veces no es suficiente para garantizar la conservación de los recursos marinos. Esta falta de capacidades institucionales y técnicas y de transparencia para la toma de decisiones en relación con las áreas por fuera de jurisdicción nacional y también la escasa difusión de conocimientos y datos dificultan el desarrollo de una gobernanza adecuada del océano. Por lo tanto, se necesitan con urgencia enfoques intersectoriales integrales para la conservación y la utilización sostenible de la biodiversidad disponible en estas áreas, especialmente para reforzar la gobernanza regional de los océanos. En el marco de la Iniciativa Internacional sobre el Clima, el IASS recibió una financiación del Ministerio Federal Alemán del Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear para la ejecución de su proyecto Strong High Seas, fortalecimiento de la gobernanza regional de los océanos en alta mar. El proyecto facilita el desarrollo de enfoques intersectoriales integrales para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en áreas por fuera de jurisdicciones nacionales en el Atlántico Sudeste y el Pacífico Sudeste. Y aprovechando el interés de ambas regiones y el impulso político mundial, el proyecto ha buscado identificar las mejores prácticas y proporcionar apoyo a las instituciones regionales y autoridades nacionales de las regiones, objetivo para la aplicación de los instrumentos existentes y el desarrollo de nuevos enfoques, fomentando al mismo tiempo la cooperación técnica y científica y proponiendo medidas para las áreas por fuera de jurisdicción nacional a escala regional. Como parte de este proceso, el As part of proyecto this process, the project seeks to build regional capacity to address the challenge of developing appropriate approaches to ABNJ's governance. And objetivo que nos convoca el día de hoy. Hoy tenemos uno de estos módulos de fortalecimiento de capacidades y el día de hoy vamos a estar enfocados en
una serie de presentaciones sobre los recursos genéticos marinos en alta mar, abordando el reto de garantizar el reto y la repartición de los beneficios de su uso. Para desarrollar el módulo tenemos tres invitados que tienen muy interesantes aspectos para compartir con nosotros. Voy a ir presentando a cada uno antes de su presentación. Por ahora basta con mencionar que se trata de el doctor Robert Blasiak del Centro de Resiliencia de Estocolmo, el doctor Roberto Enrique Lastra Mier, docente en legislación ambiental de la Universidad del Atlántico en Colombia, y Lina Blandón, investigadora doctoral en bioprospección marina en el Instituto de Investigaciones Marinas de Colombia. Entonces, sin más preámbulos, presento a continuación a nuestro primer panelista. Es un honor darle la bienvenida a el doctor Robert Blasiak, quien es un investigador en el Centro de Resiliencia de Estocolmo, en donde se enfoca en el manejo sostenible de los recursos del océano, y su trabajo más reciente ha tenido que ver con temas alrededor de la conservación y el uso equitativo de los recursos genéticos marinos. El doctor Blasiak completó su doctorado en la Universidad de Tokio, en la Escuela de Ciencias Agrícolas y de la Vida, y donde fue supervisado por el profesor Nobuyuki Yagi. Antes había recibido una maestría de la Universidad de Lund, aplicando teoría de juegos a aspectos de cooperación internacional en Camboya, y había recibido su título de pregrado de la Universidad de Massachusetts en Amherst. Blasiak es un miembro de del Comité Científico de la Plataforma del Océano y el Clima, miembro del Comité Editorial de la Revista de Ciencias Marinas y miembro del Comité Editorial para el Índice de Alimentos Marinos, y coordina una gran cantidad de investigaciones desde su sitio de trabajo. Bienvenido, Robert. Es un honor tenerte en este panel y tienes la palabra. Well, thank you very much for the warm introduction, and thank you for having me today. Really a pleasure to be with you. I'm really excited to have this opportunity to speak about my research, but it's a joint effort, and it's something that I think we're all very interested in today because of these very important negotiations happening. So I will share my screen now. Let me see. Sorry, it's giving me a little trouble here. Sorry, I'm having a little technical difficulty. I think it will work now.
in all marine biodiversity, including both the physical genes and the information they encode. So what is the ocean genome? Well, Entonces, ¿qué es el genoma oceánico? Es muy antiguo. La vida en el océano ha existido durante por lo menos 3.7 billones de años, por lo menos tres veces la vida en la Tierra. Existen hábitats diversos, muchos de ellos muy extremos desde nuestra perspectiva, una completa ausencia de luz, presión extrema, química, calor, frío, etc. Y pensamos que por lo menos hay 2.2 millones de especies en el océano, pero solo más o menos el 10% han sido descritas. Y después de las, además de las 34 mayores filos animales, solo 12 están en el océano, pero 33 en la tierra, pero 33 en el océano. Es un área de desconocidos, pero sabemos que más o menos el 90% de las especies marinas permanecen sin describir, dependiendo del grupo taxonómico. Entonces, hemos descrito unas 230.000 de unas 2.2 millones. Entonces, estamos aprendiendo muy rápido acerca del genoma oceánico. En 2016, un estudio que identificó unas 15.000 poblaciones virales marinas, pero tres años más tarde descubrimos que era más o menos 10 veces más. Entonces, tenemos un orden de magnitud con más información acerca de estas especies y estimamos que hay 1.3 por 10 a la 30 partículas virales. ¿Y eso qué significa? Estos son números astronómicos. Y yo estuve pensando en esto. ¿Qué exactamente significa un número como este? Si uno piensa, el tamaño de un virus está entre estos. Uno ve que este es el tamaño de un átomo, un décimo de un nanómetro. Y aquí está el huevo de una rana, que es más o menos un milímetro. Y los virus están entre 100 nanómetros y un micrón. Si uno toma este estimado como el promedio de un virus y uno toma 1.3 por 10 a la 30, ¿cuál es la distancia al Sol? Es más o menos esta, la distancia a Plutón es esta, la distancia a la siguiente galaxia tiene más ceros, pero si uno los suma todos los virus marinos, esto es lo que da. Es un número increíblemente grande. Hay una tremenda cantidad de vida en el océano y es difícil conceptualizarlo. Pero dentro de todo esto no es solo que haya una diversidad genética, sino que también hay una diversidad genética. Y este es el número total de características genéticas en la configuración genética de cada especie y codifica los atributos funcionales de cada especie, su distribución y adaptabilidad. Y conservar esta diversidad proporciona más oportunidades para la evolución y ayuda a garantizar la salud de las poblaciones y el potencial para recuperarse de enfermedades, cambios ambientales y tiene otros impactos, no solo de manera teórica, no solo si estamos hablando de conservación, también en caso de actividades comerciales, como por ejemplo la pesca comercial como de salmón, encontramos que la diversidad genética ha cambiado en el tiempo y en las poblaciones de salmón. Entonces, hay más de 100 subpoblaciones de salmón en unas pescas en Briscoe Bay, en Alaska, y esta diversidad genética en las poblaciones genera más resiliencia para las poblaciones también en contexto del cambio climático. Y cuando uno piensa en cambio climático, a veces uno piensa en los corales y en el blanqueo de los corales, y hay una urgencia para recoger muestras de corales que sean más resistentes a las corrientes, al cambio de la temperatura. Pero alguna de esta diversidad y esta evolución ocurre muy rápidamente. En el caso de diatomeas submarinas, entre 200 y 600 generaciones, 200 a 600 generaciones de personas, miles de años, pero para las diatomeas son 6 meses. Es un cambio evolucionario que ocurre muy rápido y también hay evidencia que los corales se están adaptando al calentamiento del océano desde la revolución industrial. Entonces está ocurriendo y la diversidad genética es una de las claves aquí. Bueno, examen. Les voy a dar unos ejemplos de especies marinas y ustedes tienen que
mirar cuál es la aplicación marina genética y tienen que emparejarlos. Entonces, la primera es, esta es una raíz de manglar en el Caribe. El segundo es una alga marina en canola, entonces un producto comercial. Y la tercera es un logworm que vive en áreas costeras. Y los tres ejemplos son, hay ácidos grasos omega 3 de cadena larga, un respirador molecular para pacientes de COVID-19 y una medicina de quimioterapia antitumores. No les voy a pedir a la audiencia que me contesten ya, pero les voy a mostrar las respuestas. El C-squared es la fuente para esta medicina de quimioterapia antitumor. Canola no contiene ácidos grasos omega 3, pero si tienes genes de algas marinas, entonces sí tienes la posibilidad de tener canola en tierra que tenga altas concentraciones de ácidos grasos omega 3 y también tiene el potencial para reevaluar lo que es la acuicultura en el futuro. Y el logworm, es increíble pensar que este animalito tenga la hemoglobina que se pueda utilizar como respirador molecular para las personas con deficiencia de oxígeno severa, para que puedan utilizar la sangre de esta animalito. Hicieron unas pruebas con marranos, pero no funcionó. Entonces, desafortunadamente, esa no funcionó. Pero también hay otras aplicaciones. También aquí hay enzimas para sintetizar cosméticos, adhesivos, antibióticos, antivirales, de algas, biorremediación de sustancias poliméricas extracelulares. Y esto también lo digo. También, de pronto, como chiste, la cura a la calvicie masculina. Es un chiste, eso no es verdad. Tal vez algún día. Pero ¿cuánto tiempo tarda? Es diferente para cada cosa. Entonces, si uno mira esta gráfica aquí, esto empieza de 0 años a 16 años. Y escogimos las diferentes cosas que se pueden desarrollar a partir de los recursos genéticos marinos. Y esto también corresponde al margen de riesgo y el beneficio que se puede sacar de este producto comercial y el riesgo que involucra este tipo de investigación. Aquí tenemos el alto riesgo, el margen de alto riesgo. Entonces, aquí estamos hablando de farmacéuticos marinos, dispositivos médicos, diagnósticos, y el tiempo para esto es de pronto 15 años o tal vez más. Y algunos de los otros, como los químicos, nuevos empaques. Esto es un término más corto, pero también tiene márgenes de ganancia más pequeños. También hay ejemplos icónicos. Entonces, la proteína verde fluorescente que se identificó en una medusa que produce bioluminescencia en esta especie fue aislada y se utiliza para una amplia gama de aplicaciones biomédicas y también resultó en un premio Nobel en el 2008 para el equipo de investigación que trabajó en esto. Entonces, cuando investigamos recursos genéticos, podemos llegar al premio Nobel. Entonces, ¿qué son recursos marinos genéticos? Entonces, los recursos genéticos están definidos por la conversión en diversidad biológica como material genético de valor real o potencial. ¿Pero qué es el material genético? Cualquier material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de herencia como genes individuales o secuencias genéticas. Entonces, cuando hablamos de recursos genéticos marinos, estamos hablando de un espacio en el mar y ya. Entonces, no estamos hablando nada de recursos genéticos marinos o de recursos genéticos o de biodiversidad. Esto falta en las cláusulas, pero se encuentra mucho en el CBD y en el protocolo de Nagoya que se adoptó en el 2010 y entró en vigor en el 2014 para regular las condiciones de acceso a los recursos genéticos y el reparto equitativo de los beneficios derivados de su utilización. Requiere el consentimiento informado previo y condiciones mutuamente
acordadas entre países usuarios y proveedores, y uno de los objetivos principales era eliminar estas formas de bioprospección y biodescubrimiento, que es una palabra extraña, pero la piratería biológica, donde tenemos ejemplos de empresas farmacéuticas que vienen de Suiza o de un país occidental, que van a comunidades remotas en la Amazonía, por ejemplo, y recogen muestras y las comercializan y nunca comparten nada de las ganancias. Y esto es algo que protege el protocolo de Nagoya. Pero entonces, ¿cuál es la brecha de gobernanza? El protocolo de Nagoya solo se aplica a las jurisdicciones nacionales, no a las ABNJs. Y esas son las áreas azules. Es como 2/3 partes del océano. Está por fuera del alcance del protocolo de Nagoya. Pero hay muchas cosas por allá afuera y hay muchas cosas por allá debajo del mar. Hay ecosistemas muy diversos que están contenidos dentro del océano. Entonces, es uno de los 4 elementos del paquete de las áreas BBNJ de las negociaciones, que es el tema de hoy. Entonces, los recursos genéticos marinos incluye cuestiones sobre el reparto de beneficios. Es un camino bastante largo y sinuoso. Aquí empezaron en el 2005, por 10 años tuvieron un comité preparatorio y en este momento tenemos una conferencia intergubernamental con una reunión esperada un poquito más adelante este año, pero yo lo trato de comparar con Justin Bieber. En 2005 Justin Bieber era un chiquitín y eso es lo que dura el proceso. Ahorita en 2022 tenemos un viejo cubierto de tatuajes y así es como el tiempo, la línea de tiempo que estamos hablando en temas de leyes internacionales con temas clave para la mitad del planeta. No es una brecha pequeña en temas de gobernanza. ¿Por qué los recursos genéticos marinos son la parte más difícil? Porque les voy a dar un par de ejemplos. Estos son 2 ejemplos que fueron 2 documentos que fueron publicados hace 10 años por un equipo de trabajo con Jesús Arrieta. Y ellos miraron los patrones genéticos y la biodiversidad marina. Y yo encontré estos 2 documentos y tenían referencia en todas partes y estaban utilizados por las delegaciones de los países para tratar de entender cuánto interés comercial había en la biodiversidad marina. Y este fue uno de lo que encontraron estos documentos. Fueron publicados en Science y en PNAS, una de las 2 revistas científicas más importantes del mundo. 10 países responden por el 90% de las patentes asociadas a genes marinos, incluyendo algunos de aguas internacionales. Entonces yo miré esto y dije, ¿pero cuáles son esos países? ¿Y qué está pasando en áreas más allá de la jurisdicción nacional? ¿Y qué ha pasado en los últimos 10 años? Y 10 años es un gran tiempo en el océano, porque si uno piensa en otras industrias marinas, este es un papel publicado por un colega, uno ve que hay una aceleración increíble, un interés comercial en el océano, en una decena de industrias diferentes, todas al mismo tiempo, acuacultura marina, hidrocarburos, minerales, desalinización y más. Yo he puesto signos de pregunta aquí, pero hay recursos genéticos marinos. ¿Cuál es la tendencia aquí en los últimos 10 años? Estamos tratando de hacer algo al respecto y no fui solo yo. Esto es todo el equipo que trabajó en este documento inicial y más o menos nos llevaron a este tema. Y tratamos de contestar algunas preguntas. ¿Qué están mostrando los genes marinos en las patentes? ¿Cuántas patentes hay? ¿Quién presenta estas patentes? ¿Y dónde están ubicadas estas entidades? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos todos los datos, una base de datos de 38 millones de registros de secuencias genéticas referenciadas en patentes, y esto es lo que parece. 38 millones de estas a la vez. Tiene información sobre los organismos. Aquí está el virus mosaico de la coliflor. Y esta es la información acerca de la patente, quién la registró. Entonces, identificamos todos los registros de patentes con especies catalogadas. Esto es lo que les estaba diciendo.
Hicimos una coincidencia del taxón con la base de datos del Registro Mundial de Especies Marinas. Entonces, este es el WORMS, el Registro Mundial de Especies Marinas, y encontramos que podíamos identificar 1,720 especies potenciales, y luego tratamos de mirarlas más de cerca. Entonces, para cada una de estas, es un ejemplo del nombre de la especie, la secuencia de la patente, si fue identificada como especie marina o no. Esto es lo que es un tipo de anémona, es la información de dónde está. Esto lo hicimos para los 1,720 especies. Y eliminamos un montón de ellas, porque algunas de ellas eran falsas, había ratas, había palmeras, había aves marinas, algunos microbios cosmopolitas que se encuentran en el océano, pero también debajo de las uñas. Entonces eliminamos todas esas porque no eran específicamente tan de interés para este estudio. Y el resultado final era que encontramos 862 especies marinas y más o menos 13,000 secuencias de patentes. Y luego queríamos saber quién ha estado registrando estas secuencias. Y ahí fue donde miramos estos registros y tratamos de saber quiénes son. Y esto fue más o menos el detalle que publicamos hace un par de años. Este es el crecimiento en tiempo del número de especies que se está presentando en registros de patentes. Este es el número de secuencias en el tiempo. Y luego podemos llenar esta figura también. Entonces cabe dentro de la misma tendencia para las industrias basadas en el océano. Y también he mirado en quién ha registrado las secuencias de patentes. Entonces, esos son unos de los resultados que han recibido interés de partes externas. Uno fue que hay una empresa alemana grande que ha registrado más o menos la mitad de las secuencias, BASF, otras empresas, unas 200 otras empresas que registran el 37%, de universidades alrededor del 12%, y el otro era una mezcla de individuos, hospitales. Y también miramos dónde están esas empresas. Entonces, la empresa BASF está en Alemania, esa está al principio, cuando no tiene muchos países con una influencia desproporcional en una tendencia, tenemos más o menos unos pocos, se llama el patrón de la piedra angular. Entonces, ¿por qué es esto importante? Hablamos sobre la presentación de patentes, entonces tenemos el 70% en los primeros tres países y 30% todos los demás. Si miramos a los primeros 10 países, está más expresado en el 98% entre los 10 primeros países y 2% por todos los demás. Pero siempre hablamos acerca de biotecnología marina como un pilar de la economía azul. Esperamos, pero la economía azul debería basarse en principios de equidad. Es una de las definiciones de la economía azul, que es un motor de la equidad y del desarrollo sostenible. Entonces, ¿cuáles son las barreras? ¿Y si están disminuyendo o van aumentando? ¿Y si es posible hacer esto un poquito más equitativo y no mucho verde? Entonces, aquí las cartas están en contra nuestra. Miramos unas cositas. Entonces, aquí está la capacidad de investigación de buques en todo el mundo. Aquí están los buques de investigación en todo el mundo donde están registrados, muchos en Estados Unidos, Europa Occidental, Rusia, algunos en Australia y otras partes de Sudamérica y África, pero está más o menos en una foto global norte. Entonces, si miramos esto, son unos buques bastante grandes de investigación y se vuelve más distorsionado porque ahí solo unos pocos países que tienen la capacidad de ir a alta mar y llevar a cabo estas investigaciones. Esto también se refleja en la publicación y citación de la ciencia marina. Este es uno de los informes mundiales sobre ciencias oceánicas que mira la cantidad de documentos oceánicos de ciencias y ves que Europa está un poco más grande y otras partes del mundo que más o menos están muy desproporcionadas de registros en la comunidad de ciencias marinas. Si uno mira específicamente a las publicaciones relacionadas con PBNJ, tenemos solo unos pocos países que han publicado investigación en este tema. Y quienes asisten a las negociaciones de la PBNJ, miramos que
miramos a toda la lista de participaciones de todas las reuniones en una década y miramos cuántas personas fueron por lo menos a una reunión, y esto fue lo que miramos. Esta fue la primera reunión, por lo menos 1,500 personas atendieron. ¿Cuántas fueron a dos? Por lo menos 400, a tres, por lo menos 200, y cuando llegamos a 6, 7, 8, 9, ya casi nadie va a esas reuniones. Pero si uno lo piensa en términos de dónde están estos representantes, también se puede ver el mismo patrón reproducido, que cuando uno mira el número de los que atendieron una reunión, tenemos una distribución bastante equitativa en los países G77 más China, países desarrollados, miembros de la OCDE, pero en el tiempo vemos que el número de personas de otros países en desarrollo y más pequeños, casi ninguno atiende a más de la mitad de las reuniones. Y para el G77 más China, al momento de que están en 7 reuniones, nadie va a tantas reuniones, son solo países miembros de la OCDE y organizaciones no gubernamentales. Y yo creo que esto es importante, y también a partir de encuestas que llevamos a cabo, tener estas relaciones con otros delegados lo pone a uno en una posición más fuerte para negociar a favor de su país y a favor de sus intereses. Entonces, es un problema también. Entonces, volviendo nuevamente al genoma del océano, si vamos a mirar a esto, podemos incluir tanto los genes físicos como la información que codifican. Entonces, es algo físico, pero también es más que información. ¿Y por qué es esto importante? Es por esto. Si uno mira el costo de la secuenciación de ADN en el tiempo, en el 2001 costaba más o menos $6,000 secuenciar una base par de ADN. Ahora, hoy, es menos de un centavo. Entonces fuimos de $6,000 a un centavo en 20 años. Entonces se ha vuelto increíblemente económico en comparación con hace algunos años secuenciar el ADN de la vida. Y eso ha resultado en un crecimiento exponencial en la cantidad de datos de secuenciación genética. Esto es de los bancos de GenBank y es otra gráfica exponencial que muestra el número cumulativo de open access, de bases genéticas de open access, y uno puede ver este pico masivo que se duplica cada 18 meses. Es un crecimiento exponencial también. Entonces, ¿qué es lo siguiente para el mundo de la biotecnología marina? La importancia de las bases de datos es cada vez mayor y la dependencia de las muestras físicas es cada vez menor, no se ha separado completamente, pero este es el futuro de la biotecnología marina. Pero también estoy muy emocionado de hablar con los otros oradores de hoy, porque creo que esta es una tendencia interesante, porque en el protocolo de Nagoya, diría yo, otra vez está mejor equipado para abordar las muestras físicas. Pero ahora la información de la secuencia digital también se está negociando bajo los auspicios del CDB, el CBD. Ahora está en la agenda de todo el mundo también. La divulgación del origen de recursos genéticos no es obligatoria en las solicitudes de patentes, pero esto también se está debatiendo bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, estas son dos cosas claves que de pronto quería mirar, organizarlo de pronto, si puedo. Tengo un poco más de diapositivas, pero quiero saber si tengo más tiempo, si tengo un par de minutos más o si debería pasar al siguiente orador. Robert, I think you are just finishing with the time allotted. Robert, creo que ya estamos terminando con tu presentación. No, but that's no problem at all. But I look forward. No hay problema. Estoy a la expectativa de las siguientes presentaciones. Lo siento por las dificultades técnicas al principio. Espero las próximas presentaciones. Muchísimas gracias, Robert, por esta excelente presentación. Realmente es algo muy, muy impresionante escuchar los datos que Robert nos presenta. Estoy realmente asombrado por las dimensiones
de las implicaciones de la información que nos presenta. Estamos en una era de realmente de ciencia ficción. Tenemos unos pocos minutos para algunas preguntas. Me imagino que en la audiencia empezarán a surgir preguntas en torno a muchas de las cosas que dijo Robert, y mientras empiezo a recogerlas, yo tengo una primera pregunta muy básica por cuestiones totalmente personales. Robert, me llamó muchísimo la atención cuando explicaste la forma como empezaron ustedes con el equipo de ustedes a identificar de las bases de datos de secuencias patentadas, cuáles eran realmente marinas y cómo fueron refinando esta lista hasta llegar al total que identificaron. Y me llamó la atención que para llegar al número final de la muestra, ustedes descartaron de la muestra a las aves marinas. ¿Por qué descartaron las aves marinas? Me llama la atención por cuestiones puramente personales, pero también porque hay un conjunto de aves marinas que son realmente organismos marinos y es más, organismos de alta mar, y por lo tanto me parece muy curioso que los hubieran eliminado de la muestra. ¿Por qué lo hicieron? It's a very good question, and we included all. Es una muy buena pregunta. Incluimos toda la información que te mostré en el material suplementario. Son de open access, de acceso libre para todos, y también es posible mirar las aves marinas. Fue una decisión que miramos como equipo de investigación, porque estábamos interesados específicamente en áreas más allá de la jurisdicción nacional. Estábamos mirando áreas remotas de la experiencia diaria, cosas que solo pudieran ser recolectadas si uno sale a alta mar. Y con las aves marinas, lo que dijimos fue uno puede esperar en tierra hasta que ellas caigan a tierra y esperar para tomar la muestra. Queríamos mirar cosas que no fueran accesibles para los científicos, que tuvieran medios limitados. Entonces teníamos esta equidad en mente y un poquito secretamente pensando mucho en los ecosistemas que están en alta mar. Y también teníamos un lente en las secuencias asociadas a especies de la profundidad marina y de ecosistemas bentoicos. Y encontramos más de 9 especies de estos sistemas y unas 16,000 secuencias de esa, no, 1,600 secuencias de esas especies. Fue un poco un proxy para las áreas más allá de la jurisdicción nacional, aunque el fondo marino también existe ahí, pero es muy difícil poder decir específicamente que esta secuencia solo puede ser encontrada en áreas más allá de la jurisdicción nacional, pero en esa fue la dirección en la que tratamos de ir. Realmente el ejercicio y fascinante la respuesta. Hay un par de preguntas de la audiencia. Voy a leerlas como están. Me disculpa la traductora, están en inglés. Va la primera pregunta de Paula Bueno. Y Paula pregunta, I would like to know what's your take on DSI under the future BBNJ agreement and how this should be read within the framework of the current never-ending CBD discussions. Yes, Paula, it's a great question. And Sí, Paula, es una excelente pregunta. Y creo que los otros oradores podrán decir más que yo en este sentido. Mi posición es que este es un área donde los negociadores y las burocracias y las Naciones Unidas específicamente no tienen el equipamiento para manejar, porque es algo que se mueve muy rápido, y cuando yo hablo con alguien que realmente trabaje con descubrimientos marinos, me dicen que estos mecanismos que se están discutiendo para regular DSI son tan fáciles de circunvencionar y darle la vuelta que no son representativos si uno realmente trata de ser un mal jugador en esta área. Y si uno es uno de los
buenos científicos que está tratando de ser un buen jugador crea otra carga burocrática con un nuevo marco de reportes que se pone encima de otros marcos. Entonces hay un cierto grado de frustración en la comunidad científica y una preocupación de que haya un marco regulatorio bastante estricto que se ponga, que frene la ciencia marina en alta mar y que la haga más difícil. Y creo que la solución, tengo una empatía tremenda por los negociadores, porque me encuentro que estoy de acuerdo cuando alguien dice cualquier cosa. Y también me doy cuenta que estoy de acuerdo cuando ellos dicen, no, hay que regularlo más. Y creo que el reto al final del día es el biodescubrimiento debería ser para el beneficio de la humanidad. No deberíamos tratar de frenar la ciencia, no deberíamos tratar de frenar estos avances, la innovación. Y el enfoque debe ser en fomentarlo todo dentro del contexto de una economía azul con enfoque en la inclusividad, equidad, compartir beneficios y cómo hacer que esto suceda. Por eso es que no termina, porque, y por eso es que es tan difícil, porque tengo gran simpatía por ustedes y espero que le puedas preguntar lo mismo a los otros panelistas, porque creo que ellos van a tener unas posiciones interesantes al respecto. Antes de seguir con el siguiente panelista, la pregunta viene de Gustavo Castellanos, de Colombia también. La pregunta es, in the BBNJ negotiations, how is the discussion around the genetic databases? Are they being considered or just the physical samples? Yeah, Gustavo, it's a great question also. And it's a... Gustavo, gran pregunta también. Es un poco retador también porque creo que casi todo se está discutiendo en algún contexto, pero mi posición, pensando en el protocolo de Nagoya, es que lo que ya existe o lo que ya está, ya es de dominio público, no va a dejar de ser de dominio público, ya está allá afuera. Y creo que hay algunas unas compañías que bajan todo el banco genético del GenBank, entonces lo tienen local, no tienen que ir a los servidores de GenBank, entonces eso está ahí. Y creo que eso. Estas bases de datos no van a retroactivamente tener compartimiento de beneficios. Entonces, creo que realmente es acerca de moverse hacia adelante, más allá de eso, como lo que pasa a continuación con la investigación científica, cuáles expectativas va a haber acerca de los administradores y moderadores de las bases de datos para incluir secuencias adicionales en estas bases de datos y hacer perfiles que están en línea con las economías azules y la equidad y el compartimiento de beneficios. Y eso es lo que está ahí. Y al mismo tiempo, es un poquito el lado nerdo, pero Carlos Duarte publicó un artículo el año pasado mirando el descubrimiento de genes únicos a partir de la secuenciación de muestras de genoma marino, y él encontró que si uno recoge agua marina del océano Atlántico y si recoge agua del inodoro y si te rascas el brazo y haces análisis genómico de eso, también si lo tomas agua de una hidrotermal y lo secuencias, de pronto la tasa de genes únicos va a ser la misma en todas las muestras. Entonces, estamos mirando, es una metáfora, pero sencillamente estamos rascando la superficie en temas de material genético en el mundo hoy. Y aunque hay cantidades mareadoras de datos, igual esto es solo el principio y hay mucho más allá afuera. Entonces, buena suerte, negociadores. Estoy de su lado, estoy con ustedes, los apoyo y tengo muchas ganas de ver las conclusiones para que podamos seguir adelante. Y eso es lo final para mencionar, porque el estudio que les presenté creo que implícitamente hace que las empresas se vean mal, hace que BASF se vea como una empresa malvada, pero ese no es el punto de este estudio. Yo no lo creo personalmente. Creo que
Sí, hay un papel para estas empresas y están operando dentro de estos marcos reglamentarios y no hay referencia, según lo que yo veo, o estas empresas, por lo menos las que miramos, que hayan hecho nada malo con su trabajo. Pero al mismo tiempo, tienen conocimiento de esta incertidumbre reglamentaria en áreas más allá de la jurisdicción nacional y conocen cómo va a ser este compartimiento de beneficios. Entonces, en investigación y desarrollo, eso también está en su mente. Y eso no es malo para todo. Eso es, no es malo para todo el mundo. Entonces, completar el tratado, asegurarse que los principios de equidad, de inclusividad, de economía azul, eso es crítico para todos los países, no solo para los que están en desarrollo, sino también para los gigantes, para esas empresas gigantes que también están tratando de hacer esta investigación, que es muy costosa y no la van a estar haciendo si sienten que hay una pregunta acerca de cuánto va a ser el compartimiento de beneficios o cómo pueden utilizar el material genético que están recogiendo. Muchas gracias, Robert. Fascinante. Realmente pasamos a continuación a nuestro siguiente panelista. Quiero darle la bienvenida. Es un gusto tener hoy aquí a Roberto Enrique Lastra Mier. Roberto es abogado por la Corporación Universitaria de la Costa, magíster en proyectos de desarrollo social por la Universidad del Norte de Barranquilla y doctor en historia por la Universidad de Vigo en España. Roberto ha trabajado en el sector público ambiental en Colombia con la Corporación Autónoma Regional del Magdalena y con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras INVEMAR. Fue miembro del Comité Jurídico del Sistema Nacional Ambiental. Ha sido participante en diversos proyectos dentro del Grupo de Investigación en Evaluación Ambiental Estratégica, adscrito al Departamento de Geociencias Marinas y Ordenación del Territorio de la Universidad de Vigo en España y en el Instituto per l'Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche en Sicilia, en Italia. Es director del Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociojurídicas Luis Eduardo Nieto Arieta de la Universidad del Atlántico. Actualmente trabaja como docente en el área de legislación ambiental de la Facultad de Ciencias Jurídicas y es profesor invitado para el programa de especialización y maestría en Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia. Roberto es miembro del comité editorial del Boletín del Centro de Investigaciones Hidrográficas y Oceanográficas. Bienvenido, Roberto, tienes la palabra. Buenos días a todos y muchas gracias al proyecto por esta invitación a este evento tan importante. Escuchando a Robert anteriormente, hay algunos puntos que verdaderamente resultan inquietantes. En todo este tema, y es esa, o comprobar de manera efectiva y con datos científicos esa diferenciación tan enorme entre el potencial o el poderío, ya no solamente de los países, sino de las grandes empresas en torno al tema de, digamos, la posesión a través del conocimiento de las grandes potenciales de los recursos genéticos marinos. Precisamente el tema sobre el que quiero hablarles hoy un poco es tratar de dilucidar cuál es la naturaleza cuando nos referimos a mecanismos jurídicamente vinculantes como aspiración dentro del tratado en torno a este tema. Me voy a permitir compartir la pantalla. Por favor, ¿me confirman si la estamos viendo? Por favor, si la puedes poner en pantalla completa, por favor. Ok. Modo presentación. ¿Ahí está ya? No. Ok, ahora sí. Ahora sí, gracias. Okay. Bien, como les decía, la idea de esta pequeña charla es tratar de dilucidar un poco
¿Qué podemos entender por eso de instrumentos jurídicamente vinculantes? El término puede ser un poco engañoso para el público en general, porque podríamos llegar a pensar que se trata de buscar mecanismos a través de los cuales se puedan obligar a los estados a cumplir con ciertas cosas dentro de un acuerdo o tratado. Vamos a tratar de ver un poco cómo funciona ese tipo de cosas. Para poder entender un poco cuál ha sido todo el devenir de todo este tipo de acuerdos a los que hemos llegado y en el punto en el que estamos en este momento, Robert ya lo mencionaba en parte de su presentación, tenemos que comenzar por entender que la CONVEMAR o el Acuerdo de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, que digamos es la base fundamental sobre la cual se sustenta todo lo que estamos haciendo ahora, fue hija de su periodo histórico. Es decir, cuando se empezó con esto de la CONVEMAR en los años 50 del siglo pasado, nuestro conocimiento acerca de los recursos genéticos era prácticamente nulo. De hecho, los primeros conocimientos datan también de esa época. Hemos tenido la suerte de llegar a un convenio de diversidad biológica, pero también es fruto de su propio tiempo. Y una de las cosas más particulares de este convenio es que el mismo artículo 4 del mismo estableció que lo que se pactaba en ese convenio era básicamente para ser aplicado por cada uno de los países partes en un sentido de equilibrio, pero básicamente dentro de sus propias jurisdicciones nacionales, y lo mismo hizo el protocolo de Nagoya en el artículo 15, ¿no? Eso pone de relieve un poco que todavía en ese momento no estábamos a la expectativa de que este tipo de cosas podían ser de mayor envergadura. La CONVEMAR tiene una serie de falencias en el sentido en que la definición de los recursos vivos que aplicaba dentro del convenio hacía una referencia muy exclusiva o estaba muy enfocado a la parte de la minería. Hay también una segunda parte que tiene que ver con el sentido de los tratados, y ese es un punto en el cual quiero centrarme un poco más. Todos los tratados son acuerdos de buena voluntad o de buena fe, y eso está contenido precisamente en la Convención sobre los mismos tratados, ¿no? Y por último, tenía también la intención de manifestarles que tanto la CONVEMAR como el Protocolo de Nagoya e inclusive el Convenio de la Diversidad Biológica, a pesar de sus buenas intenciones, sigue siendo todavía documentos o instrumentos jurídicos que tienen un enfoque un poco extractivista y proteccionista y que todavía no contemplan, digamos, en términos muy genéricos, sobre todo para el caso de los recursos vivos, lo referente a que debe ser recursos que deben estar a disposición de toda la humanidad. Bajo esta perspectiva, hay algunos puntos que yo creo que es importante resaltar en todo este tipo de cosas. Y uno es que, como lo dijo nuestro presentador al inicio del evento, efectivamente tenemos una serie de marcos jurídicos e institucionales fragmentados. Algunos de carácter nacionales, otros de tipo regional, y los que tienen intención de ser más globales, de todos modos presentan fisuras entre ellos mismos. No todas las actividades han sido reguladas, y sería prácticamente imposible, es más un anhelo que otra cosa, porque bien como lo decía Robert hace un momento, el avance de la ciencia y de la tecnología y del conocimiento hace que en muchos casos la reacción de tipo jurídico o institucional vaya muy por detrás de ese tipo de descubrimiento. Pero sí que se hace necesario poder disponer de un sistema de coordinación y cooperación que sea más flexible y que no sea tan rígido y tan complejo. En este sentido, digamos que hay una división conceptual sobre cuál es el régimen que podríamos aplicarle
al caso específico que nos concita hoy, que es el de acceso y distribución de los beneficios de los recursos genéticos. Como bien lo decíamos hace un rato, para la gran mayoría de los países de desarrollo que hacen grandes inversiones en investigación, el régimen que tienden a hacer valer es el del alta mar, bajo un principio básico que es el que llega primero queda servido, ¿no? First come, first served. Para los países en vía de desarrollo, abogamos, por supuesto, que estos sean considerados como un patrimonio común de la humanidad. De hecho, la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, dentro de su concepción un poco extractivista y enfocado sobre todo a la parte de la minería, llegamos a este acuerdo con respecto a una parte geográfica de nuestros océanos, que ese es otro punto que quiero tratar un poquito más adelante. Y digamos que hay una serie de países que por lo menos de forma conceptual abogan por un principio de equidad. Ahora bien, hay que tener en consideración también y preguntarnos qué significa eso de equidad y cómo compatibilizamos esa equidad con la inversión que hacen los mismos países en adelantos científicos, obviamente con un determinado fin que es el rendimiento de los mismos. Como vemos, son más las preguntas que las respuestas que tengo para dar en el día de hoy, pero pienso que comenzar a plantear este tipo de interrogantes es un punto de partida sobre el que hemos avanzado enormemente. Y eso es lo que vamos a tratar de mirar un poco en el día de hoy. Aquí he traído solamente a manera de muestra una serie de instrumentos jurídicos de protección. Algunos de estos, por ejemplo, la misma Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, es un instrumento base que, sin lugar a dudas, ha marcado un antes y un después con respecto a nuestro acercamiento, tanto conceptual como jurídico, como técnico, pero sobre todo de gobernanza con respecto a todo lo que tiene que ver con los recursos marinos. Hay otros como el Convenio Antártico, MARPOL, sobre todo hacemos mucha referencia en el Convenio de Biodiversidad y en el Protocolo de Nagoya como puntos de inflexión en los cuales tomamos en consideración todo lo que tenía que ver con los recursos genéticos y digamos que tratamos de ponernos al día en este tipo de situaciones. De hecho, si lo miramos en una línea de tiempo, recordemos que la CONVEMAR duramos 40 años discutiéndola antes de que en 1982 saliera el documento y entrara en vigor en 1994. En ese lapso de tiempo, en ese intermedio, nace el Convenio de Diversidad Biológica y se dieron algunos acuerdos de aplicación como el del 1994 con la parte 11 y con lo que tenía que ver con conservación y ordenación de especies migratorias transnacionales. A partir de ese momento, fíjense ustedes que hacemos un salto enorme hasta el año 2010, cuando finalmente pudimos contar con el Protocolo de Nagoya, y a partir de este momento, digamos que estamos todavía en ese proceso de discusión de una propuesta de algo que llamamos acuerdo jurídicamente vinculante. Pero, ¿qué significa en términos reales eso de jurídicamente vinculante y cómo lo podemos hacer? En mi opinión, muy modesta por cierto, el término me parece a mí que de jurídicamente vinculante es un término un poco, no sabría cómo decir la palabra correcta para no ser contrario al pensamiento normal, pero en términos generales resulta un poco intimidatoria al momento de llegar a una negociación. Porque ahí da la impresión de que los estados se van a ver obligados coercitivamente a cumplir con lo que se pacte. Y efectivamente el principio general de los tratados es ese. Sin embargo, está comprobado que en materia de derecho internacional no existen mecanismos que sean jurídicamente vinculantes en el sentido coercitivo, ojo, quiero aclarar eso, en el sentido coercitivo que obliga a los países con el cumplimiento de lo que han acordado. Suponemos que sí, con base en una serie de principios, pero de ahí a que haya un cumplimiento efectivo de lo mismo,
influyen otro tipo de factores. Si hacemos una pequeña cronología de lo que ha sido todo este tipo de avances en términos de BBNJ, pues obviamente partiendo desde Estocolmo, pasando por Río de Janeiro hasta Johannesburgo, digamos que hemos tenido un avance significativo. Pasamos de los simples principios generales, que siguen estando vigentes, por supuesto, pero pasamos de simples principios generales a una cosa muy interesante que sucedió en Johannesburgo en 2012. Una de ellas fue el principio general de mantener, tenemos la necesidad de mantener nuestra biodiversidad marina, pero hagamos algo más aparte de tener el anhelo de hacer este tipo de cosas. Y una de ellas es proponer mecanismos efectivos a través de los cuales podamos lograr este objetivo. Y se generaron los planes de acción. Uno era efectivamente mantener la biodiversidad marina, pero en segundo caso, tratar de identificar las prácticas que fueran lo menos nocivas posibles en este medio tan delicado y tan vulnerable como es el medio marino y oceánico. Y una de esas ideas surge a través de la creación de la Red de Áreas Marinas Protegidas. Los mandatos de Naciones Unidas con respecto a todo este tipo de cosas dieron finalmente como resultado el famoso paquete negociador, en donde metemos la parte de recursos genéticos, que es lo que más nos interesa en el día de hoy, lo de las áreas marinas, la evaluación de estudios de impacto ambiental y, por supuesto, la transferencia de tecnología. Efectivamente, este tipo de temas han sido tratados en reuniones anteriores y en días, por ejemplo, en el día de ayer que estuve viendo, que se trataron algunos aspectos que tenían que ver sobre todo con estos dos ítems que son los estudios de impacto ambiental y la transferencia de tecnología. Se sucedieron las reuniones intergubernamentales, pero que claro está, con todo esto de la COVID y de la pandemia, han quedado un poco en el aire. Y que solamente a partir de este año tengo entendido que vamos a comenzar a negociar nuevamente o a reactivar de manera ya más efectiva. Como les decía, esto de los convenios se basa principalmente en un acuerdo de voluntades. Y ese acuerdo de voluntades implica, por supuesto, también un respeto hacia el otro y hacia todos, ¿no? Tenemos un principio que es básico y que es derivado del derecho romano, que es fundamental en todo tipo de negociación internacional, que es el pacta sunt servanda. Es decir, que si me comprometo a hacer algo, efectivamente voy a hacer eso a lo cual me he comprometido. En este caso, y como les decía anteriormente, las posibilidades de mecanismos jurídicos de tipo coercitivo son prácticamente imposibles en el derecho internacional, pero sí nos basamos en los principios generales de cumplimiento de lo pactado para poder llevar adelante esto, y eso es la base de la negociación en la que estamos sumidos en este momento. Seguido, por supuesto, o basado, por supuesto, en una serie de principios, como son lo que tiene que ver con su sustento en el concepto de los ecosistemas, de enfoques de precaución, y en el reconocimiento del derecho consuetudinario como la base fundamental del derecho internacional, en el cual se enmarcan, por supuesto, todo este tipo de consensos a los que nosotros estamos llegando. De hecho, los acuerdos previos que hemos tenido han sido una base de experimentación muy interesante en este sentido. De hecho, el protocolo de Nagoya, la misma Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, el Convenio de Diversidad Biológica, han servido como una especie de laboratorio a través del cual vamos viendo cómo se va tratando todo este tipo de regulaciones y cómo podemos hacer que ellas sean efectivas en el derecho internacional. Tenemos los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas que ya fueron acordadas en la Declaración de Río y los principios de precaución común de la humanidad también en el Convenio de Diversidad Biológica. Pero adicionalmente incluimos principios como la equidad intergeneracional, que es un tema muy, muy importante basado en esa idea de que estamos utilizando nuestros recursos en el día de hoy, pero con miras a que eso debe hacerse también
preservándolos para nuestras generaciones futuras, lo que tiene que ver con unos principios muy básicos de solidaridad internacional, que en estos días y al tenor de lo que está sucediendo en la escena internacional, parece que básicamente está un poco desequilibrado. La toma de decisiones compartidas y la rendición de cuentas, y sobre todo una parte que me parece que es el punto fundamental de todo esto, y es la distribución de los beneficios de lo que se obtenga de esos recursos genéticos, pero obviamente teniendo en consideración que hay entidades, países o empresas que hacen fuertes inversiones financieras y que si se hacen estas fuertes inversiones financieras en investigación, en tecnología y en desarrollo, básicamente deben ser también para poder tener un rendimiento que es lo que garantiza que podamos seguir haciendo investigación en este tipo de cosas. Llegar a un acuerdo en este tipo de negociaciones, supongo yo, porque no formo parte de ningún tipo de negociador, no debe ser una tarea en absoluto fácil. En la dinámica de Naciones Unidas, el uso de los corchetes, es decir, estas cosas que ustedes están viendo aquí, significa que son aquellas frases, palabras, signos de puntuación o cualquier tipo de utilización del lenguaje sobre la cual todavía no hemos llegado a un acuerdo completo. Y si nosotros analizamos el texto que está en proceso de discusión, que está disponible para quien quiera verlo en la web, por supuesto, nos daremos cuenta de que hay corchetes por todos lados, con lo cual quedamos un poco, digamos que, impresionados con el esfuerzo que se tiene que hacer a nivel de negociación en estas reuniones para poder llegar a esos consensos sobre qué queda y qué no queda escrito aquí. Por ejemplo, el artículo 5 de la propuesta que está en discusión habla de todos estos principios que ya fueron tenidos en consideración en documentos jurídicos anteriores y sobre todo hace referencia a que a pesar de que están incluidos en esos documentos anteriores, todavía muchos de ellos siguen entre corchetes. Algunos no, como por ejemplo el enfoque por ecosistemas, que yo creo que ya entendimos todo que no hay otra manera de hacerlo, pero lo del el enfoque integrado, por lo visto, todavía hay algunas dudas sobre en qué consiste y cuál es sobre todo el alcance de estos, estos principios, ¿no? Hay una segunda parte que tiene que ver con el problema de las definiciones en los tratados. En esto también hemos tenido un avance enorme. Si bien en todos los tratados de los que hemos mencionado anteriormente, como CONVEMAR, CDB o el protocolo de Nagoya, se han hecho adelantos significativos con respecto a las definiciones, todo también tiene que ver un poco con el proceso jurídico de la interpretación, es decir, que se preste a la interpretación y ahí efectivamente hay una zona gris o de peligro, digamos, porque la interpretación que yo le pueda dar a una determinada definición puede que no sea comprendida de la misma manera por cualquiera de las otras partes. Digamos que en cuanto a la parte que tiene que ver con definición de espacios, ya hemos adelantado enormemente y el texto que tenemos ahora en discusión efectivamente ha hecho unos avances significativos en este sentido. Hay una parte que me parece a mí muy interesante y es con la definición de esas áreas geográficas dentro de lo que ya tenemos definido como la zona o el alta mar, que es una de las partes que me parece muy interesante en este tipo de disposiciones. Como podemos ver, dentro del mismo acuerdo, en la discusión de algunos de sus artículos, existen hasta tres o más tendencias de qué debería entenderse por, en el caso, por ejemplo, de recursos genéticos, tenemos tres aplicaciones diferentes o tres concepciones diferentes dentro del mismo documento que están en proceso de discusión. Como podemos ver, no es una tarea que se nos presente verdaderamente fácil. Aquí entra, pienso yo,
esa necesaria interdisciplinariedad entre la parte científica, la parte jurídica y la parte política, porque allí es donde está el punto de conexión sobre cómo lo entendemos cada uno dentro de nuestras perspectivas de formación académica o inclusive de nuestra parte de interés. Por ejemplo, en el caso de la Convención de las Naciones para de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, cuando se definió el término recursos, fíjense ustedes que la parte onceava de la convención dijo que los recursos eran todos aquellos que tenían la característica de ser minerales sólidos, líquidos o gaseosos, dejando por fuera los recursos vivos. Y esto es una muestra de que para la época en que se acordó la convención, había una o un interés muy específico que tenía que ver con los recursos minerales, petróleo específicamente, ¿no? Y por lo tanto, por eso podemos decir que ese tipo de sustancias o de recursos son el fruto de un periodo histórico determinado. Valdría la pena preguntarles, ahora estamos en el ciclo de los recursos genéticos, pero efectivamente, como lo decía Robert anteriormente, esto avanza de una manera absolutamente vertiginosa. La pregunta será, dentro de 10 o 15 o 20 años, ¿qué viene? Es decir, si hace 20 o 30 años lo de los recursos genéticos para nosotros era ciencia ficción, ahora dentro de unos 10 o 15 años con estos avances tecnológicos y científicos, ¿qué vendrá? Y la pregunta clave allí es, ¿estaremos en capacidad de reacción desde el punto de vista jurídico de hacer frente a esos nuevos descubrimientos que la ciencia lleva de manera fulminantemente rápida? Esa es una muy buena pregunta. Pues les traigo un ejemplo solamente para que nos hagamos una idea de lo difícil que es este tipo de definiciones. Tenemos las fuentes hidrotermales. Más o menos tenemos una idea que son estas fumarolas que salen en las dorsales oceánicas. Y aquí se nos presenta una duda tremenda. Tenemos ya una definición a través de la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, que todo lo que está en el suelo y el subsuelo es patrimonio de la común de la humanidad, y le estamos aplicando ese régimen jurídico. Pero a partir de este punto, durante toda la columna de agua, según esa misma legislación, estamos diciendo que se le aplica la libertad de alta mar. En el caso de los geysers hidrotermales, fíjense ustedes que se nos presenta un asunto un poco complicado, y es que estos geysers hidrotermales generan vida alrededor de su zona de expulsión, y allí hay un buen potencial de recursos genéticos que pueden ser aprovechados. Pero ojo, las fuentes hidrotermales surgen del subsuelo y son expulsadas hacia la zona del alta mar, con lo cual nos preguntamos, ¿cuál es el régimen jurídico que le podemos aplicar a esto que está aquí? ¿Forma parte del alta mar porque ya ha sido expulsado por parte desde el subsuelo? ¿O seguimos considerándolo patrimonio de la humanidad porque viene precisamente de este subsuelo? No son preguntas fáciles o no son respuestas fáciles las que tenemos que encontrar, y sobre todo que los intereses de los países, empresas, etcétera, van a jugar sus cartas en el sentido más conveniente para cada uno de ellos. Llegar a un punto de acuerdo basado en conocimiento científico, pero sobre todo en aplicación de una normativa que sea aceptada por todos, por ejemplo, que sea aceptada por todos, no es un acuerdo fácil en este sentido. Si volvemos al principio. Roberto, dígame. Estamos sobre el tiempo. Ah, ok, listo. Perdón que me he excedido. Nada, simplemente hacer una reflexión sobre el régimen aplicable, la parte del ámbito y sobre todo en el reparto de los beneficios. Es decir, podrían ser monetarios, no monetarios, o la creación de un fondo común y que incluya a los estados sin litoral. Pero básicamente tenemos que garantizar una trazabilidad y un acceso a la información.
Bueno, creo que básicamente ya hemos entendido cuál es el sentido de esta pequeña charla, con lo cual las conclusiones básicamente son que tenemos que seguir adelante en este proceso de negociación, pero tenemos que tener en consideración también toda una serie de conceptos que deben ser discutidos globalmente, pero con beneficio de inventario, no solamente para las partes, sino para la humanidad. Muchas gracias y disculpen que me haya excedido un poco en, la, en el tiempo. Muchísimas gracias, Roberto. Excelente presentación, clara, y que nos deja un panorama muy interesante para analizar. Esperemos que al final de la última charla nos queden unos minutos y podamos recoger algunas preguntas en torno a tu charla, pero por lo pronto voy a dar paso a nuestra siguiente panelista en aras del manejo del tiempo. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias, Roberto. Quiero presentar a continuación a nuestra siguiente panelista. Es un gusto darte la bienvenida. Se trata de la doctora Lina Marcela Blandón. Ella es ingeniera biológica y magíster en biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en ingeniería de bioprocesos y biotecnología de la Universidad Federal do Paraná de Brasil. Actualmente, Lina Marcela se desempeña como jefe del Laboratorio de Bioprospección Marina del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andrés, INVEMAR, en la ciudad de Santa Marta, y también es miembro del Grupo de Investigación en Bioprospección Marina del Instituto. Como resultado de su labor investigativa, ha participado en varias publicaciones internacionales relacionadas con el conocimiento de la diversidad marina microbiana, sus potenciales usos en el área de la salud y el ambiente, es decir, en biorremediación, y también en la caracterización de los bioproductos y la optimización de su producción. Bienvenida, Lina María, tienes la palabra. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Bueno, en este momento voy a compartir entonces mi pantalla. Por favor, me confirman que efectivamente está siendo así. No sé si ya la visualizan. Ya está, por favor, si la puedes poner en modo presentación. Y disculpa, olvidé decir para los asistentes en el chat, hay un enlace para registrar su asistencia, si son tan amables. Adelante, Lina María. Bueno, muy buenos días. Mi presentación es un poco más diferente a las anteriores, aunque obviamente todas encajan muy bien en la temática que se está manejando el día de hoy. Mi temática es un poco más, digamos, técnica, se sale un poco de lo jurídico, aunque por supuesto nosotros estamos muy bien con el tema jurídico. Y bueno, pues les voy a compartir parte de las investigaciones que hacemos aquí en el grupo de INVEMAR Bioprospección Marina. Nosotros principalmente trabajamos con microorganismos marinos y, como les mostraré pues más adelante, buscamos... Sabemos que son, digamos, recursos genéticos muy importantes, como lo indicaba Robert al inicio, ellos hacen parte también de esos recursos genéticos, y buscamos sus posibles aplicaciones en salud, en el medio ambiente y, bueno, en diversas, otras diversas áreas. Bueno, entonces, esta presentación titula Diversidad de bacterias cultivables de sedimentos de profundidad marina del Caribe colombiano y su potencial aplicación en biorremediación. Biorremediación, es decir, en el medio ambiente. Esto fue un estudio pues, que ya se publicó este año y que tuvo como objetivo describir esa diversidad microbiana, específicamente bacteriana, presente en sedimentos de profundidad del Caribe y mirar si tenían potencial uso o si podrían emplearse, ya sea, digamos, las células como tal o sus moléculas, para remediar ambientes contaminados, especialmente con hidrocarburos. Bueno, comencemos con definir por qué es importante estudiar las bacterias marinas. Resulta que los ambientes marinos
son considerados extremos porque las condiciones, digamos, bajo las cuales están los organismos allí son extremas, ya que presentan altas presiones, altas salinidades. En algunos casos hay cierta escasez de nutrientes y hay varias escalas de temperatura dependiendo pues como tal de la profundidad. ¿Qué pasa en los ecosistemas marinos? Pues hay de todo, sí, igual que el terrestre, hay macroorganismos, hay una cantidad de átomos, de nutrientes, también por supuesto hay comunidades microbianas y estas son muy importantes a pesar de que es algo que nosotros no tenemos visible. Es algo que está aportando al ciclo del carbono y está representando una gran ayuda, un gran servicio ecosistémico para el planeta. Se estima que aproximadamente hay más o menos un cuatrillón más o menos de bacterias en los océanos del planeta Tierra. O sea, hay muchísimos. De hecho, pues Robert dio un poco de estas cifras ya en el inicio de su presentación. Entonces, esto representa un gran recurso genético. ¿Cómo las buscamos? ¿Cómo exploramos nosotros este recurso? Bueno, va a depender de qué tan profundo lo vamos a buscar, ¿cierto? Entonces, nuestras investigaciones van desde la parte costera, aquí de pronto. Ya cuando es algo muy cerca a la costa es muy fácil hacer buceo y tomar la muestra, hasta las profundidades marinas. En nuestro caso tenemos bacterias que han sido aisladas de sedimentos hasta de 4.220 metros bajo el nivel del mar. En este caso nos ayudamos con una draga y de cruceros que realiza el INVEMAR, en nuestro caso en convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y hemos aprovechado para tomar muestras de sedimentos de las profundidades marinas para lograr obtener pues, este importante recurso. Pero aquí hay que aclarar algo, y es que hay dos formas de llegar a estos recursos. Una forma es a través de lo que se denomina el DNA ambiental, ¿sí? Estos recursos genéticos o específicamente las bacterias, los microorganismos se pueden encontrar tanto en los sedimentos como en el agua, en el aire, pero en este caso hablamos del tema marino, entonces en el sedimento y en columnas de agua. Y prácticamente si trabajamos con el tema de DNA ambiental, yo puedo muestrear y directamente hacer, o sea, tener una muestra de todo el DNA que tengo en mi muestra, o sea, tener todo ese DNA. Absolutamente todo, todos los genomas, todo lo que esté ahí, ir a un secuenciamiento y dependiendo de lo que yo estoy buscando, ya sean genes, ya sean genomas, pues ya digamos dirigir mi investigación. En este caso yo solamente tengo DNA, información de lo que está en la muestra, de lo que está allí. Pero nosotros, especialmente en el caso de esta investigación que les estoy presentando, vamos a emplear técnicas de microbiología clásica para aislar como tal las bacterias que están presentes especialmente o específicamente en los sedimentos. ¿Por qué no hacemos directamente esto? Es verdad, esta parte de trabajar con el DNA ambiental te da muchísima información de todo lo que está allí presente, es muy, muy, muy valiosa y también tenemos investigaciones pues, de este tipo, pero consideramos que es muy importante obtener lo que se puede cultivar en el laboratorio. Los microorganismos que se pueden tener en el laboratorio representan para nosotros oportunidades únicas de tener genomas, de tener metabolismos y de entender cómo funcionan. Además de que, si bien a grandes profundidades ellos luego de ser extraídos logran sobrevivir en laboratorio, logran mantener ciertas condiciones, pues esto nos está diciendo que son organismos muy, muy potentes y que realmente tienen un metabolismo fuerte, probablemente produciendo moléculas prometedoras, estables a bajas temperaturas o altas presiones, que después podríamos mirar o estudiar para futuras por supuesto, aplicaciones. Además, estos son recursos realmente importantes que se están custodiando en el Museo de Historia Natural Marina de Colombia, y que bueno,
como tal es algo pues de Colombia y que pues pueden venir también a explorar. Es una oportunidad única de tener una colección viva, porque las colecciones de microorganismos son vivas y, como les digo, se puede explorar todo. Continuando, un poco me adelanté a lo anterior, bueno, aquí está. Específicamente en este estudio nosotros mostramos en todos estos puntos que vemos acá en el mapa del Caribe. Como pueden ver, dependiendo de la lejanía de la costa, pues hay varias profundidades. Aquí fue muy importante comparar esa diversidad existente con la profundidad, porque a unas profundidades ya tan extremas, pues ya hay escasez de nutrientes, una presión muy alta, unas temperaturas bajas, entonces eso nos dice, wow, esos organismos pueden sobrevivir a esas condiciones, pueden, digamos, producir moléculas muy, muy importantes. Entonces, estos fueron nuestros puntos de muestreo. Como les comentaba anteriormente, nosotros trabajamos con sedimentos, también les decía, se puede columna de agua, pero nuestras investigaciones han sido principalmente con los sedimentos. Entonces, el primer paso es, tomamos la muestra. Esta muestra, una vez es tomada en el crucero, la persona que hace el muestreo la refrigera inmediatamente. Esto es muy importante porque así conservamos bien el DNA, este se puede, y los microorganismos, ellos, si los dejamos a temperatura ambiente, se pueden degradar, podemos perder información muy valiosa. Llegan al laboratorio y ya pues comenzamos a procesarlos. Aquí ven pues fotos de los sedimentos. Como queremos realmente ver qué podemos cultivar, entonces hacemos lo que se denominan algunas diluciones de esos sedimentos en varios medios de cultivo y nos vamos a hacer siembras, como en microbiología clásica, siembras directas sobre agar, técnicas de microbiología clásica, donde pues ven acá, obtenemos, mejor dicho, todo lo que puede crecer ahí, formas, colores, mucha cantidad de microorganismos, y de ahí nos vamos, esto obviamente es una labor muy importante de los microbiólogos que tenemos en nuestro equipo, empezamos a obtener cultivos axénicos. ¿Qué son cultivos axénicos? Simplemente son cultivos o cajas de Petri donde podemos confirmar que solamente hay un tipo de organismo allí. De esta manera entonces empezamos a explorar esa diversidad y obtener diversas formas y bueno, diversas formas y microorganismos bastante pues relevantes dependiendo de la muestra. De ahí pasamos a un primer paso que es la caracterización microscópica y macroscópica de esos cultivos, a partir de esos cultivos puros. Entonces, bueno, eso ya es una labor microbiológica fuerte, entonces vamos a ver cómo es su forma, cómo crecen, cómo es la colonia, qué color tiene, su superficie, si es rugosa, si es lisa, y vamos al paso 2, cual es muy importante, y es su caracterización molecular. ¿A qué voy con caracterización molecular? Pues, que hasta este punto nosotros solo podemos saber, sí, bueno, yo tengo una bacteria porque usé medios de cultivo bacterianos y crecieron bacterias y sé que tienen esta forma, no más. Cuando nos vamos a trabajar ya con la parte molecular, necesitamos definir, sí, qué especie es, a qué género pertenece. Entonces lo que hacemos es una extracción de DNA, amplificamos la región del DNA que codifica para el RNA ribosomal, esto pues el 16S son... En el caso de las bacterias, esta región es muy importante, es muy conservada, es lo que más se emplea, no es todo el gen, es una región, una parte del gen, usualmente trabajamos con la B3, B4, pero el mensaje que quiero dejar es, bueno, es común de bacterias, es conservada y es ampliamente trabajada para clasificarlas. De ahí, amplificamos esta región y nos vamos, por supuesto, al análisis bioinformático, y es aquí donde, bueno, está ahorita la discusión en parte de Robert, donde nosotros realmente accedemos a bases de datos principalmente públicas, como GenBank, comparamos nuestras secuencias y es así y solo así que podemos hacer un alineamiento y llegar a decir, bueno, esta bacteria que acabo de aislar de 4.000 metros de esta parte del mar, pues, es un bacillus porque tengo el programa me da un 99% de certeza de que así es.
Aquí es, yo sé, pues hay un todo una controversia en relación a, pero como decía Robert, pues para toda la investigación y para todo, porque esto es un tema que ya se viene desde el laboratorio, la parte de secuenciación. Aquí ya vamos a un tema estadístico. Cuando nosotros comparamos, necesitamos saber una base con quién comparar para tener certeza de qué estamos hablando. Hay ocasiones en que pueden ser especies nuevas, géneros nuevos que no han sido descritos. Y bueno, listo, hay, aún así sigue siendo más relevante reportarlo para la comunidad científica. En el fondo del mar y todo lo que hay allí realmente ha sido poco explorado en temas de microorganismos. Y bueno, estar reportando y tener también poder acceder al uso de estas bases en este tema pues del conocimiento de la diversidad es realmente muy, muy importante. Entonces así definitivamente ya decimos, bueno, tenemos aquí un bacillus, una pseudomona o un tipo ya de bacteria. Para esta primera parte del estudio en especial que les estoy mostrando, pues esto es el resultado después de haber aislado e identificado todas las bacterias en esos puntos que les mostré. Son 352 bacterias que logramos cultivar en el laboratorio. Recuerden, estás trabajando con lo que se puede cultivar. Esto es bien relevante porque representa más o menos poco del 1% de esa diversidad microbiana que hay en las muestras. Realmente si nos vamos a hacer un estudio de DNA ambiental, los resultados son wow, yo puedo tener 10.000, 12.000 secuencias, es otra cosa, pero este pequeño número de bacterias representa lo que puedo tener en el laboratorio y puedo cultivar. Entonces acá vemos en el árbol filogenético, en su mayoría estas bacterias pertenecen al Phyllum firmicutes, en su mayoría son bacillus. Y también tenemos presencia del género, del Phyllum proteobacteria y actinobacteria. En minoría, actinobacteria son bastante conocidas por producir antibióticos y por estar presentes precisamente en los sedimentos. Esto fue el resultado de nuestro estudio de cultivables y en relación a la profundidad, tenemos pues las abundancias relativas. Vemos que, por ejemplo, el género, el Phyllum firmicutes es muy, muy, pues está presente en todas las profundidades, incluso a 4.220 metros, que es algo pues, bastante, bastante profundo. Presencia alta, por ejemplo, de proteobacterias a 3.474. Y si nos vamos a una descripción más detallada, si hablamos de géneros, pues definitivamente el género Bacillus, Staphylococcus, tienen presencia en todas las profundidades. Y hay unas más minoritarias, por ejemplo, aquí tenemos una actinobacteria Rhodococcus, que solo estuvo presente en esta profundidad. Y bueno, esto es como una descripción general, sí, ya un poco más técnica de lo que podemos encontrar. Como les comentaba, pues, ¿qué hacemos? Listo, ya logramos aislar nuestros organismos, ya los identificamos molecularmente, ya sabemos por lo menos a qué género pertenecen, gracias a nuestro estudio con esta región del gen 16S. De ahí entonces, como les decía, estos microorganismos son depositados en el Museo de Historia Natural Marina de Colombia, Macuriwa, que está ubicado en el Invemar. Actualmente los estamos conservando a menos 80 grados centígrados y estamos incursionando porque no todos les gusta conservarse así, no todos conservan su viabilidad, entonces también incursionamos en una conservación en seco, como por ejemplo liofilización, pero en su mayoría presentan tres réplicas y hay todo un mecanismo de conservación y ya de organización en el ultracongelador a menos 80. La otra parte del estudio, además de describir esta diversidad, era mirar si podría ser útil para biorremediación, para la parte ambiental. Pero bueno, ¿qué es biorremediación? La biorremediación es un proceso biotecnológico, podría definirse como tal, que emplea las células o sus componentes para recuperar ambientes contaminados, ya sea degradando o transformando compuestos tóxicos que son recalcitrantes, es decir, que se conservan y se quedan en los ecosistemas en formas menos tóxicas. Como les mostraba, uno puede emplear como tal las células, ellas pueden servir para remediar, pueden ser inmovilizadas, pueden estar en consorcio, pueden estar solas, o sus componentes, sus moléculas, que en nuestro caso
como enfocamos nuestro estudio en la remediación de ambientes contaminados con hidrocarburos, nos interesó consultar o explorar si estos microorganismos, estas bacterias, producían biosurfactantes y enzimas lipasas, las cuales son compuestos cruciales cuando se busca remediar este tipo de ambientes. Este fue nuestro resultado y también lo corroboramos lo pusimos en comparación con la profundidad a la que se encontraron estos microorganismos. Encontramos que 120 producen biosurfactantes y 56 producen enzimas lipolíticas. ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué estas moléculas? Bueno, en el caso de los biosurfactantes, como vemos acá en la imagen, estas moléculas son de naturaleza anfipática y lo más crucial es que ellas pueden romper la tensión superficial. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de un derrame de crudo, un hidrocarburo en general? Se forma una capa gruesa sobre el agua que afecta, pues, en general, o sea, la oxigenación, etcétera, todo el tema ahí en el ambiente. Los biosurfactantes lo que hacen es romper esa capa, ¿sí? Afectando ya como tal la tensión superficial, disponibilizando estos compuestos, los hidrocarburos, como posibles sustratos para los microorganismos y así poder remediarlos. Es por ello que los microorganismos que pueden ser biorremediadores presentan la producción de este tipo de compuestos. Eso es como a modo de ejemplo. Entonces encontramos incluso que a 4.220 metros, pues hay una gran cantidad, la mayoría de los bacterias que producían biosurfactantes pues estaban a esta profundidad, curiosamente, y ya como tal en el caso de las enzimas a 3.474 metros. En el caso de las enzimas lipolíticas, ellas pueden también remediar, más que todo el caso de las grasas, aceites, ellas también entran a romper algunos enlaces ahí de estos compuestos y ayudar a que el microorganismo pueda como tal ya transformarlo, consumirlo como fuente de carbono, como parte de su metabolismo. Estos fueron nuestros resultados de esta investigación. En conclusión, pues entonces logramos en estos puntos cultivar 352 bacterias en el laboratorio. 100 de estas 120 fueron productoras de biosurfactantes y 56 productoras de enzimas lipasas. Este estudio que nos muestra, pues nos resalta o nos demuestra la gran importancia de la diversidad bacteriana y su potencial en biorremediación, en la remediación de ambientes contaminados con hidrocarburos. Este es nuestro equipo. Nosotros somos pues pertenecientes al Laboratorio de Bioprospección Marina, del cual pues soy la jefe. A su vez, somos tal cual parte de la línea de bioprospección marina del INVEMAR y somos reconocidos como grupo de investigación por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación y Ciencias, como grupo categoría A, y el grupo se llama INVEMAR Bioprospección Marina. Por supuesto, somos un grupo multidisciplinar, esto requiere trabajo de microbiólogos, de químicos, saben, soy ingeniera, aquí hay aporte de todos, y bueno, muchísimas gracias, no sin dejar de lado también el tema jurídico. Para todo esto, pues nosotros contamos con un contrato marco de acceso a los recursos genéticos y sus productos derivados, suscrito entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR. Y bueno, agradecer por supuesto a MinCiencias por todo el apoyo y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que fue, digamos, el apoyo en estos cruceros y en la obtención de estas muestras de gran profundidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lina Marcela, por esta interesante presentación. Es muy interesante darse cuenta que el país, entre tantas líneas relativamente nuevas de trabajo, sí, tiene un trabajo tan interesante como el de ustedes en pues, la bioprospección y el estudio de microorganismos marinos. Yo abro ahora una sesión de preguntas para Lina Marcela y si nos queda un poco de tiempo, voy a recibir preguntas para los demás panelistas. De hecho, ya tengo una aquí para Robert, pero quería empezar con una pregunta para Lina Marcela y mientras tanto les recuerdo, por favor,
llenar la encuesta de asistencia. Lina Marcela, la pregunta que tengo yo es una pregunta totalmente operativa y bastante pedestre, diría yo. Viendo tu presentación, pues entendiendo el interés en microorganismos de profundidad, me da a mí la curiosidad por saber si en el equipo de trabajo de ustedes y en el laboratorio ustedes están haciendo investigaciones similares a menores profundidades. Hago la pregunta sobre todo pensando en aguas costeras, dentro de la plataforma, digamos, pensando sobre todo por la influencia más directa de otros agentes contaminantes, no solamente los hidrocarburos, y pensando también en la influencia por ejemplo, de agua dulce en el ingreso al mar, en la desembocadura de ríos y caños. Entonces quisiera saber un poco cuál es el panorama de trabajo en esta línea más costera. Claro que sí. Esto que les presenté pues fue un estudio específico, pero nosotros tenemos microorganismos que han sido aislados desde las costas, de ecosistemas estuarinos como la Ciénaga Grande de Santa Marta, también de la Reserva de Seaflower, en convenio con el Ministerio de Ambiente. Y actualmente tenemos un proyecto con MinCiencias, explorando ya como tal el Pacífico, y ahí en esa parte donde estabas indicando, en las desembocaduras de los ríos. Y trabajamos desde los dos frentes, sobre todo pues como en los últimos años. Tomamos la muestra, logramos cultivar lo que, pues miramos que se puede cultivar en el laboratorio, pero también hacemos lo que se denomina metataxonómica, o lo que digamos en biología es más conocido como metabarcoding, para conocer en general cuál es esa diversidad allí presente. Por supuesto que sí tenemos en general, o sea, de todos los estudios, el estudio por ejemplo inició en la Ciénaga, también aquí en el puerto de Santa Marta, cuando se iniciaron los estudios fueron muy, muy costeros, y aproximadamente ya contamos con, en general con todos los proyectos, pues en aproximadamente unos 700 microorganismos que han sido aislados en su totalidad de diversas fuentes. Muchísimas gracias, Lina Marcela. Realmente, realmente fascinante me parece el panorama y pues todo lo que nos puede ofrecer, no solamente desde la bioprospección y de la bioremediación, sino simplemente por el conocimiento biológico, me parece realmente fascinante. En la sección de preguntas y respuestas tenemos una pregunta que me temo que la pregunta iba para Robert, y me parece que Robert ya no está con nosotros, pero de pronto Roberto se anima a responder. La pregunta la hace Dora Velázquez y pregunta cómo se determinarían los beneficios a distribuir a través de negociación o a criterio del usuario de los recursos genéticos. ¿Quién negociaría? Bueno, yo estoy convencido de que ese proceso de negociación pasa por algunas fases. Una es la visualización de tipo económico, propiamente dicho, entre quien produce o quien investiga sobre ese tipo de cosas y cómo distribuye esos beneficios a través de la venta o a través de la consecución de las patentes también, pero también a través de la transferencia de tecnología y de conocimiento que pueda ser útil para toda la humanidad. Como les decía, hay una diferencia enorme de conceptos entre quien verdaderamente hace la inversión en este tipo de cosas, porque al final todo se reduce a esto, a inversión, y la forma en que podemos hacer acceso a esa información, más que al recurso propiamente dicho. Muchas gracias, Roberto. Bueno, estamos en una sección de preguntas y respuestas. Invito a los asistentes a que nos formulen sus preguntas, bien sea en el link directamente en el botón de preguntas y respuestas o a través del chat. Tendremos
mucho gusto en atender las preguntas, sobre todo pues tenemos en estos momentos todavía a Roberto y a Lina. No veo ninguna pregunta por ahora. Quisiera de todas maneras insistirles a los asistentes si tienen preguntas. Me parece que hemos tenido una sesión realmente formidable con tres presentaciones que se complementan muy bien y pues nos dejan una gran cantidad de cosas en qué pensar. Me sorprende no encontrar más preguntas por ahora. Seguramente es precisamente porque estamos todos pensando tanto en tantas cosas que nos han dejado los panelistas. Luis Germán, si me permites una intervención más. Quería, ante todo, agradecer al proyecto la invitación que nos han hecho a los panelistas para participar en este evento que me parece absolutamente importante y sobre todo poner de relieve que esa importancia radica en que la academia pueda participar de alguna manera en este flujo o en este compartir de información. De todos modos, a mí me parece que hay una fractura en todo esto, y es que la pregunta sería, ¿cómo llega toda esta información? Por ejemplo, todo esto que están haciendo Robert o Lina en materia, digamos, más científica, experimental, a los tomadores de decisiones y a los negociadores. ¿Y qué tanta capacidad tienen esos negociadores para poder comprender todo este flujo de información? Por ejemplo, Lina nos hablaba de todo este procedimiento en aguas profundas, de toda esta secuenciación, y la pregunta aquí es, ¿cómo hacemos para establecer esos puentes a través de los cuales esta información llegue de manera fidedigna a esos negociadores que finalmente son los que van a estas grandes reuniones a exponer estas posiciones de los países o de las regiones? Es una cuestión verdaderamente inquietante allí que yo creo que tenemos que abordar más temprano que tarde en toda esta discusión. Claro que sí, Roberto, ese es un muy buen punto y precisamente el proyecto Strong High Seas ha buscado llenar un poco ese vacío precisamente para la región del Pacífico Oriental, tratando de poner esta información a disposición de quienes están tomando decisiones, es decir, los miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. Y pues haber contado hoy, por ejemplo, con la presencia de Robert Blasiak ha sido particularmente interesante porque pues el grupo en el que él trabaja, el Centro de Resiliencia de Estocolmo, una de las cosas que hace precisamente es tratar de llevar este tipo de información de punta a los tomadores de decisiones. Pero indudablemente ese es uno de los grandes retos que tenemos quienes trabajamos en estas cosas. Bueno, tengo para anunciarles en el chat hay un nuevo link. Vamos a hacer una encuesta sobre la cual voy a ir comentando a medida que los asistentes la vayan llenando. Es un Mentimeter en el cual vamos a evaluar sus percepciones respecto a este módulo del día de hoy. Y pues mientras lo van contestando, yo voy empezando a hacer algunos comentarios generales acerca de la sesión de hoy para iniciar el cierre. Como dije, ya he dicho varias veces, me parece que hemos tenido hoy un panel formidable por muchas razones. Y pues quizás mi percepción es bastante personal, pero en lo que a mí respecta, estoy asombrado en todo sentido y con las tres presentaciones. En primer lugar, y en orden, hablando de la presentación de Robert, el panorama que plantea Robert, a mí me parecía estar escuchando una narración de ciencia ficción, pensar que estamos viviendo una época en la cual el mundo está viendo los desarrollos y está asumiendo los retos que está asumiendo. El pensar, por ejemplo, la dimensión del desconocimiento de los recursos genéticos marinos. Y como decía Robert, pensar que se estima que el 90% de la biodiversidad marina, de la biodiversidad oceánica, es desconocido.
Esto es una cosa realmente, realmente impresionante y lo es por muchas razones. La primera de ellas es que no se compadece con la dimensión que tenemos del deterioro ambiental y la tasa a la cual se está produciendo ese deterioro. Estamos, como todos lo sabemos, hemos entrado a la sexta extinción masiva en el planeta, y pensar que estamos perdiendo biodiversidad a la velocidad que lo estamos haciendo, cuando no conocemos, escasamente conocemos el 10% de la biodiversidad marina, eso es una cosa realmente que lo deja uno no solamente preocupado, sino yo diría que angustiado. Por otra parte, pensar que tenemos ese nivel de desconocimiento, mientras Roberto nos comenta los retos que representa el desarrollar mecanismos vinculantes para enfrentarse a la protección de este patrimonio global de la humanidad, pues es como un factor adicional que potencia la preocupación que genera lo que nos presentaba Robert. Y si uno quiere cerrar el ciclo antes de empezar a comentar sobre el Mentimeter y mira el avance que nos presenta Lina Marcela, que me parece, repito, fascinante que Colombia esté trabajando en esta línea, pero viendo lo que ella misma nos dice del porcentaje que representan sus hallazgos respecto a la información que puede estar allí, pues no estamos escasamente arañando la superficie de un mundo que seguramente está lleno de sorpresas y que indudablemente es un mundo que tenemos que buscar cómo proteger. Tenemos el Mentimeter, empiezo a comentar, tenemos ante la pregunta de cómo consideran los asistentes que esta capacitación aportó a su formación en asuntos relativos a la gobernanza oceánica. Tenemos un consenso realmente, pues hasta ahora tenemos 7 respuestas no más, pero tenemos un consenso de que esta contribución ha sido considerable. Coincide plenamente con el comentario que yo hacía de qué tan fascinante ha sido la sesión. Quiero comentar un siguiente punto mientras vamos teniendo más puntos de la encuesta, un siguiente comentario que tengo yo respecto a la presentación de Robert. Se refiere a algo que también comentó Roberto cuando inició su presentación, y es en cuanto a la inequidad de la posesión de las patentes de recursos genéticos que hay conocidos. Cuando Robert nos decía que 10 países tienen 90% de las patentes genéticas registradas, y no solamente eso, sino que en el estudio que ellos hicieron, 47% de las casi 13.000 patentes que ellos identificaron para recursos genéticos marinos están en poder de una sola compañía, BAS. Esto realmente es no solamente inquietante, sino que potencialmente preocupante. Robert decía que él confiaba que una compañía como BASF ha seguido todos los protocolos como están establecidos hasta ahora, y pues no hay ninguna mala intención allí. El comentario hay que tomarlo como lo que es, y es muy probable que realmente sea así, pero de todas maneras, ante semejante inequidad, hay que pensar el potencial peligroso que tiene esto, el potencial peligroso de que tan pocos países sean dueños de tal cantidad de información, y no solamente países, sino empresas multinacionales. La otra cosa que estas inequidades nos presentan, y de nuevo nos lleva a la discusión sobre los mecanismos vinculantes y la urgencia de desarrollarlos, es el hecho de que la mayor parte de la información y la forma como se llega a la información tiene una visión totalmente desde el norte. Y esto es nuevamente preocupante, porque como nos decía Roberto,
frente a diferencias tan grandes en la percepción de cómo se manejan estas cosas, es decir, la visión desde los países en desarrollo de que los recursos, la biodiversidad marina y en particular recursos genéticos deban verse como patrimonio común, tenemos las visiones de los países desarrollados de first come, first served approach, el que primero llegue es el que se lleva los beneficios, pues estamos claramente ante dos visiones opuestas de una realidad y por lo tanto un reto enorme para el desarrollo de mecanismos vinculantes que equilibren la balanza. Hay una segunda pregunta, interrumpo aquí una segunda pregunta de la encuesta de Mentimeter, sobre qué fue lo que más capturó su atención. Allí no veo todavía respuestas, pero yo resalto nuevamente que el encontrarnos con una información tan alucinante, pues es difícil escoger qué es lo que más captura la atención. Hay un punto muy interesante en ese sentido y es el de los problemas de las definiciones. Y los tres panelistas de alguna manera aludieron a este tema y de quienes fueron más explícitos al respecto, por supuesto, fueron Robert y Roberto. Y pues quiero simplemente hacer una lista de lo que nos decía Roberto en su presentación. Es realmente increíble que ante la urgencia de desarrollar estos mecanismos para proteger la biodiversidad marina y en particular de las áreas por fuera de jurisdicciones nacionales, todavía la humanidad esté discutiendo cuestiones de precisión de qué quiere, a qué se refiere cuando se habla de área, qué quiere decir plataforma continental, cuál es el alta mar, qué es biodiversidad biológica marina, cómo se define el acceso a recursos, qué es una actividad bajo jurisdicción, cómo se definen los recursos genéticos. Esto es absolutamente increíble. Realmente que en pleno siglo XXI, casi terminando el primer cuarto del siglo XXI, todavía estemos discutiendo estas cosas y repito, es increíble que esto suceda cuando estamos perdiendo la diversidad al ritmo que la estamos perdiendo. Ahí ya tenemos varias respuestas muy interesantes de las percepciones del público frente a lo que capturó su atención. La perspectiva genética desde recursos marinos es impresionante. Ojalá así sea el beneficio para la humanidad. La desigualdad en la participación de los países menos desarrollados en las negociaciones de áreas por fuera de jurisdicción. Cómo se ha incrementado el interés de los actores de la IDI por el uso de recursos genéticos de ambientes marinos. El tiempo que toma poder tener acuerdos vinculantes cuando la evidencia que urge su protección es tan clara. El registro histórico de los temas políticos fue muy interesante para la evolución del proceso. Estoy totalmente de acuerdo, todos temas completamente relevantes. Quiero enfatizar otro punto que salta a la vista de todas estas presentaciones y era algo que estaba en mi cabeza escuchando los ponentes y Roberto lo recogió en una pregunta también al final de su presentación y era que ¿qué vendrá en 20 años? Preguntaba Roberto, refiriéndose a lo que nos presentaba Robert de las curvas exponenciales de incremento en el conocimiento sobre diversidad genética en los océanos. Realmente es una muy buena pregunta, pero yo la quiero complicar más y no con esto no pretendo dejarles un tema desagradable para empezar el fin de semana, pero me pregunto yo si en 20 años, al ritmo que van las cosas, y como estamos manejando la biodiversidad y como estamos manejando el medio ambiente, si en 20 años tendremos una sociedad global no solamente interesada en el tema, sino con posibilidades de hacer algo al respecto. ¿Qué vendrá en 20 años? Pues a menos de que realmente agilicemos las discusiones actuales,
como estas de las áreas por fuera de las jurisdicciones nacionales o las discusiones que se están dando en torno al convenio de diversidad biológica, etcétera, pues esos 20 años se ven bastante, bastante oscuros para la humanidad y para el planeta. Entonces, muy seguramente la respuesta a la pregunta de Roberto no vaya muy en la línea de nuevos desarrollos tecnológicos, sino quizás de ver cómo nos las vamos a apañar para vivir en un mundo tan deteriorado. Bueno, se nos está terminando el tiempo, o mejor, se nos terminó el tiempo para no dejarlos aquí con esta nota agridulce. Pues quiero primero darles las gracias a los panelistas por una muy estimulante sesión. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, no se vayan todavía. ¿Qué otros temas relacionados con la gobernanza oceánica en las áreas por fuera de las jurisdicciones nacionales les gustaría profundizar? Por favor, especifique. Esto nos serviría mucho para tratar de desarrollar nuestro siguiente módulo de fortalecimiento de capacidades. La reflexión que yo quería hacer para cerrar era la visión, y de nuevo estoy compensando a Roberto que se quedó sin preguntas para su presentación, pero también la tomo prestada de su charla, y es la visión de los océanos como sistemas globales interconectados. Esto va muy en línea con lo que he repetido en varios de los módulos en los cuales he tenido la oportunidad de ser moderador. Las áreas oceánicas por fuera de las jurisdicciones nacionales son uno de los últimos comunes que le quedan a la humanidad, y tenemos que entenderlos exactamente como eso, como lo que son los últimos comunes. Estamos hablando de comunes que de alguna manera son sistemas globales interconectados en los cuales realmente tenemos que tener una mayor responsabilidad, un mayor compromiso, y pues esto es un llamado de auxilio a los negociadores, como decía Robert, respondiendo varias de las preguntas. Él decía que les desea la mejor de las suertes a los negociadores, pues por supuesto, la mejor de las suertes, la mejor de las energías y el mejor de los ambientes para que puedan llegar a las conclusiones que todos esperamos de tener medidas adecuadas de protección de la biodiversidad en estos últimos comunes que le quedan a la humanidad. Nuevamente, muchas gracias, Liliana Marcela, muchas gracias, Roberto, gracias a Robert, que ya no está con nosotros, y muchísimas gracias a los asistentes a este módulo. Que tengan un muy buen fin de semana y que espero que este evento haya sido del mayor provecho para todos. Feliz tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.